¿Qué onda, amigos de YouTube? Yo soy Gerardo Chuela y el día de hoy les voy a platicar mi experiencia conociendo a CD9, así que vamos a empezar este video. Bueno, les voy a platicar esta experiencia, pero lo voy a hacer un poco corto para no aburrirlos. Y es que pues ellos vinieron en julio del año pasado, ya sé, ya tiene un año, pero pues se los quiero platicar de todas formas. Y pues ellos vinieron en julio y el chiste es que yo me enteré que iban a venir y compré pues mi entrada. No les voy a platicar eso porque sí estuvo un poco enredoso, ya casi no alcanzaba entrada. ¿Cómo se llaman esas cosas? Era pulsera, pase, pulsera. Pues yo casi no alcanzaba pulsera, a poquito de no ir. Entonces pues ya el chiste es que ya cuando faltaba un día yo estaba así como wow, qué nervios, los voy a conocer, porque creo que era la primera figura pública, se podría decir, o famoso que yo iba a conocer. Creo que antes no había conocido a nadie, así que estamos hablando de un famoso o algo. Entonces pues sí estaba un poco nervioso. Ya me quedé dormido creo a las 2 de la mañana porque no tenía sueño de los nervios que yo tenía. ¿Qué más fue lo que pasó? Al otro día me desperté y creo que según yo me iba a despertar a las 6 de la mañana para irme a formar, porque yo quería suponer que iba a haber mucha gente formada, pero creo que me desperté a las 9. Sí, a las 9. Pues no sé, me desperté todo nervioso y sí, ya vi que era la hora que era. Me metí a bañar rapidísimo y pues sí, me metí a bañar creo que en 5 minutos. O sea, eso fue lo más rápido. En lo que sí me tardé una puta hora fue en peinarme, pero pues ya llegué allá como a las 11 y ya había formada gente. Como el evento era a las 12 y ya había como unas 2000 personas formadas, pero tenía que formar hasta el número 2000. Pues yo sentí que si me formaba en ese número iba a ir entrando como a eso de las 8 o 9 de la noche. No quería eso. Entonces para mi suerte, porque pues hay veces que tengo suerte, hay veces que no, una chava que me conocía me dijo: oye, pues fórmate aquí conmigo. Y le dije: bueno, está bien. Y ella era el número 50. Para esto ya los habían marcado, les pusieron un número para que nadie se metiera. Ahí iba Chuela a meterse a la fila. Ella estaba marcada y me dijo: no creo que haya tanto problema. Entonces pues ya me metí, ya era el número, como el número 50, y me dijo que ya tenía ahí desde las 4:30 de la mañana, o sea, imagínense, y yo a las 11 del día. Entonces pues ya tenían su número marcado, empezaron a pasar a las personas. Pues ya cuando llegó el momento en que ella pasara, yo también, y pues Poncho, mi hermano, nos dijeron: ustedes no tienen número. Y pues yo le dije: no, lo que pasa es que cuando ustedes vinieron a poner el número, yo fui al baño, no me lo pusieron a mí porque fui al baño. Entonces pues no fue tan difícil porque el chavo pues sí dijo: bueno, pues ya lo está bien, no me voy a poner a alegar ahorita, ya tenemos que pasar a todos. Entonces sí me dejó entrar y pues ya estábamos ahí todos a 3-4 metros de CD9. Estaba muy nervioso, creo que de hecho estaba hasta sudando, y a mí me caga sudar. Entonces íbamos pasando así como en una filita. Llegó el momento en el que yo tenía que pasar y pues sí estaba así como muy nervioso. De hecho no sabía ni cómo desbloquear mi teléfono, o sea, me estaban temblando las manos, estaba temblando yo, no sé, sí me puse muy nervioso. Bueno, y llegó el momento en el que pues ya me tocaba pasar a mí y pues yo les repito, sí estaba muy nervioso, pero yo me había fijado que todas las chavas con mucho trabajo abrazaban a Alan o a Jose, los más guapos, según yo. Pues ya pasé yo, pero no, a mí no me ven la cara. Yo pagué mi pulsera y yo tenía que abrazarlos a todos, hablar con ellos unos segundos, pero tenía que hablar con ellos. Entonces, y yo sí los abracé a todos, a mí no me hacen escaladas. Yo pagué bien y tenía que abrazarlos a todos. Entonces aquí les va un video en el que yo pasé y los abracé a todos para que vean que no es mentira. Ahí va el video. You give me hope, life. You are different kind. Muy bien, ya vieron que no les mentí. Yo sí fui de los pocos que los abrazaban a todos, según yo. Todavía recuerdo un poco de lo que me dijeron. A Jose pues les dije: hola, ¿cómo estás? Y ya, o sea, todos los saludé así. Pero Alan me dijo que le había gustado mi peinado ese día y yo así como de wow, Alan, le gustó mi peinado, no invente. Pues sí me puso más nervioso de lo que ya estaba. Qué bueno que fue el último, si no me hubiera desmayado ahí. Ya terminó ese momento. Fueron como los 40 segundos más felices de mi vida, 30 o 40. Sí estuvo bueno. Salí todo nervioso, pero estuvo muy buena esa experiencia. Y lo que me gustaría es que tú me digas si estuviste ahí ese día. Hubo muchas chavas que me saludaron, conocí a muchas chavas con las que ahora me hablo. Espero te haya gustado mucho este video. No olvides darle manita arriba, suscribirte y pues compartirlo con todos tus amigos coders también, con los que quieras, compártelo. te lo agradezco muchísimo. Aquí están todas mis redes sociales para que me sigas, y pues aquí están las redes de Fraternity para que también nos sigas a cada uno de ellos. También están en la descripción los enlaces directos, así que ve y síguenos a todos nosotros. Si estuviste ahí ese día, coméntame tu experiencia, quiero leerla, ya saben que siempre los leo. Nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo día. Cuídense, nos vemos.